El embajador de los Estados Unidos anunció que el gobierno contribuirá con más de $38,500 para la preservación de las esferas de diquís ubicadas en el cantón de Osa. Con este dinero se realizará un estudio hidrológico entre julio de 2017 y diciembre de 2018 para analizar el comportamiento de los suelos y capas de la corteza terrestre en el sitio arqueológico de Finca 6, donde los ríos aledaños han cubierto con sedimentos la evidencia arqueológica del lugar. Con la información que se recopile, el Museo Nacional de Costa Rica podrá tomar decisiones mejor informadas sobre cómo redirigir esas aguas, además de proteger y preservar los sitios arqueológicos. La información recopilada nos permitirá tomar las mejores decisiones científicas para preservar el patrimonio cultural en este sitio tan emblemático donde se localizan varias esferas en su sitio original. Finca 6, junto con Batambal, Grijalva y El Silencio, forman la serie Sitios Casicales con Esferas de Piedra del Diquís, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2014. Este financiamiento proviene del programa Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural, implementado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que desde su creación en el 2001 otorgó más de $55 millones para apoyar a más de 870 proyectos en más de 125 países alrededor del mundo. Este proyecto marca la primera vez que Costa Rica recibirá una donación del programa de Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural, el programa emblemático del Departamento de Estado para apoyar la preservación de sitios culturales, objetos culturales y formas de expresión cultural tradicional. A través del fondo, el Departamento de Estado ha otorgado más de $55 millones en fondos para apoyar más de 870 proyectos en más de 125 países alrededor del mundo. El embajador estadounidense resaltó este lugar y lo importante que es. Desde antes que viniera a Costa Rica, hace 2 años, había estado fascinado por las esferas de piedras del Delta de Diquís y me propuse venir a ese mismo lugar en mi primer día como embajador para conocer las esferas sobre las que había leído tanto. En abril de este año, en una visita a la zona del Pacífico Sur, tuve la oportunidad de visitar el sitio arqueológico y museo de la Finca 6 con la mejor guía, el arqueólogo Francisco Corrales, para ver las esferas en su sitio original, lo que fue sin duda uno de los mejores momentos de mi estancia aquí en Costa Rica. Junto con Finca 6, 3 sitios más, Grijalva 2, Batambal y El Silencio, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en el 2014. Es una gran responsabilidad en la que ya no es solo una responsabilidad nuestra, es con la humanidad, como bien dice la declaratoria, y la zona sur con su climatología, el cuidado y el resguardo de la piedra como material, las condiciones, ¿verdad?, en las que toda la zona está, con un enorme patrimonio arqueológico, es de verdad tamaño importante para un país chiquito como el nuestro, que igual hace sus elecciones inteligentes de velar por educación, por cultura, etcétera. Pero realmente es una tarea de todos y todas. Entonces yo agradezco mucho el apoyo, de la cooperación, el compromiso de mis colegas aquí del Museo Nacional y que entre todos vayamos encontrando la fórmula para hacernos responsable de esa tarea con la que nos ponen en nuestras manos, pero que finalmente es de todos y todas. Con esa iniciativa esperan pronto contar con esos estudios y así seguir protegiendo el área arqueológica.